Buenas, gente, muy buenas. ¿Se escucha bien? Comentadlo por ahí, porque hoy no tengo dos ordenadores, así que no puedo verlo. Un saludo a todos. Perfecto. Hoy tendré que leer vuestros comentarios en el iPad, porque pues como el otro ordenador está jodido, pues a ver si con esto puedo. Vale, sí. Venga, gente, pues le damos. Tenía que empezar a las 4, pero he empezado un poco antes, por si acaso. Y bueno, obviamente, pues vamos a jugar la Vuelta a España, pero no son las etapas reales de la Vuelta. Lo que he hecho es, pues, coger etapas muy parecidas y bueno, hacer mi Vuelta a España, pues, lo más parecida a la Vuelta real posible. ¿Vale? Realmente lo he encajado bastante bien. Hay muchísimas etapas de media montaña y yo creo que va a quedar muy, muy bien. Además, los equipos tienen los corredores reales. Sí que es cierto que equipos como el Caja o el Euskadi Murias no van a estar porque el juego no los tiene, pero la verdad es que lo he configurado bastante bien para que sea bastante realista. Alejandro Abad, un saludo para ti. Claudio también. Y bueno, vamos a empezar, gente. Empezamos con una crono por equipos de 19 kilómetros. Ya sabéis que las cronos por equipos no es lo mío, es lo que peor se me da, creo yo. Pero bueno, intentaremos ganar. Vamos a jugar con el Education First, con Ricoberto Urán como líder. Lo tendremos complicado porque en estadísticas es peor que Carapaz, que Valverde o que otros grandes ciclistas como Criswick o Primo Roglic, que pues van a presentarse a esta Vuelta a España. Y bueno, mi favorito yo diría que es Carapaz. Para mí, pues Carapaz es el favorito número uno, pero Criswick o Primo también pueden dar muchísima guerra. Así que bueno, vamos a ver. Urán también suele hacer casi siempre top 5. Y bueno, veremos lo que puede hacer el colombiano. Y bueno, gente, pues vamos a darle. Somos poquitos hoy. Diego, un saludo. Markel también. Y bueno, gente, vamos a empezar, ¿vale? Vamos allá. Primera crono. Le damos. También, pues, este año han incluido lo de los diferentes maillots, así que vamos a poder llevar pues el maillot de la Vuelta y también pues más adelante pues correremos seguramente el Giro. Así que perfecto, más real aún. Y ya veis, favoritos pues el equipo de Tony Martin, porque sale Tony Martin en esta Vuelta, que sí que es cierto que ya no está tan fuerte, pero suele dar bastante guerra, la verdad. Vamos a ver, aquí tenemos el equipo. Rigoberto tiene 79 en montaña, le he puesto, yo creo que está bastante bien. 79, aunque la media pues podría estar un poco mejor, pero bueno, yo creo que está bastante bien para luchar. Y además en dificultad leyenda, que dicen que la han puesto más complicada, pues lo tendremos bastante difícil, pero lo intentaremos. También está Van Garderen por ahí, que puede hacer las cosas bien. Y bueno, no es un equipo muy fuerte, pero bueno, yo creo que le dará bastante más emoción. Jurgi, un saludo para ti. Y bueno, vamos a ver qué ciclistas hay por aquí. Rigoberto tiene en crono 72. Van Garderen creo que es el más fuerte con 77. Luego el colombiano este también tiene 74. Y Craddock también, el americano, pues también tiene buena crono, se puede defender. Pero bueno, el más fuerte sin duda es Van Garderen. Vamos a darle, gente, a ver qué tal. Woods creo que no sale en la Vuelta. He estado mirando pues los equipos y no me salía, así que bueno, yo lo que he hecho es seleccionar los ciclistas. Sí que hay equipos que hay algún ciclista que faltaba y he puesto al más malo, pero casi todos los equipos tienen los corredores que realmente van a salir en esta Vuelta a España. Vamos a ver qué tal. Crono por equipos larguita, bueno, larguita. Antes eran mucho más largas, de 50-60 kilómetros, pero de las más largas del juego sin duda. Vamos a ver qué tal. Se nos da muy bonitos el maillot del Education. Vamos a ir ahí haciendo relevos. La verdad es que se me da bastante mal, la crono. El mejor tiempo lo tiene el Jumbo Visma, el equipo de Primoz y Criswick. También está muy fuerte. También el Astana está bastante bien. Y el Movistar también muy fuerte, porque va con Quintana, con Valverde y con Carapaz, ¿no? Carapaz yo creo que es como el líder del equipo para esta Vuelta 2019. Y bueno, a ver los tiempos cómo están. Bastante parejos todos, la verdad. El Jumbo sí que le saca 3 segundos al Astana. Y también le saca 8 segundos al CCC. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver, tenemos aproximadamente un tercio de la carrera. Vamos a cambiar ya el relevo. Y le damos ya paso a Van Garderen. Que tampoco es que esté muy bien en el estado de forma. Pero bueno, aún así yo creo que es el más fuerte.
Vamos a ello, gente. No sé las etapas que vamos a correr en el día de hoy. No sé si 5 o jugaremos más. Pero bueno, por lo menos para empezar. Y bueno, para ir al ritmo de la vuelta, ¿no? Que empieza bastante pronto. ¿Te has fijado en que Minecraft está empezando a subir mucho? La verdad es que sí, Minecraft está, creo que con actualizaciones y eso ha tenido un subidón. Pero bueno, no es un juego que a mí me guste. Cambiamos, gente, vamos a ver, estamos ya a punto de llegar al primer punto de control. Y bueno, comentadme, ¿quiénes son vuestros favoritos para esta vuelta? Está, pues, el colombiano Rigoberto Urán y Nairo Quintana, los dos más fuertes de Colombia, creo yo. Y bueno, este año ha habido muchísimas bajas, la verdad. De sprinter, por ejemplo, el sprinter más potente de esta vuelta es Gaviria, porque he estado mirando y Gaviria va a esta vuelta. Así que hay muy pocas etapas llanas, creo que hay dos o tres. Creo que hay tres, contando la última. Pero bueno, no va a tener prácticamente ningún rival, porque es el más rápido. Valverde, veremos Valverde si con la edad que tiene puede hacer algo. Este año ya ha empezado a decaer un poco, pese a ganar el campeonato de España, pero veremos qué puede hacer el murciano. Y sí, para mí Carapaz, es que el Movistar va muy fuerte. Veremos Quintana si va por a cazar etapas y eso. Pero muy fuerte está el Movistar junto al Jumbo. El Jumbo Visma. Y bueno, esta vuelta no hay tantos líderes como en otras ediciones, creo yo. Pero sí que va a estar bastante bien, la verdad. Y veremos Primo Roglic, que en el Giro sí que falló un poco. Carapaz estuvo mucho más fuerte que Roglic en el Giro. Pero bueno, aquí pues se volverán a encontrar seguramente y a ver qué pueden hacer. Ahí estamos con Lawson Craddock, el americano, que tiene 74 en crono. No es un equipo muy fuerte y en el primer punto de control sí que hemos marcado el mejor tiempo. Pero bueno, ya sabéis que en estos cronos por equipos, con el equipo que vayas prácticamente marcas el mejor tiempo en el primer punto, pero luego decaen bastante. Que además termina como en una pequeña subida esta crono por equipos. Así que bueno, veremos cuáles son nuestros resultados. Pasamos, vamos a ir variando por ahí. ¿Quién irá de líder del Astana? Pues Izaguirre puede que vaya. Y bueno, ya sabéis que van el Euskadi Murias y el Caja Rural, pero aquí en el juego pues no están, así que pues seguramente salen otros equipos. Lo único que he hecho pues es esos equipos que realmente no salen en la vuelta, ha puesto todo el equipo con ciclistas muy malos, así pues prácticamente no van a aparecer. Y bueno, vamos a ver, ya está por ahí el último kilómetro, vamos a apretar porque vamos bastante bien de energías y el equipo está durando bastante, Vamos a ver qué tal hacemos esta crono. Estamos jugando en dificultad leyenda, ya sabéis. La máxima dificultad con mis estadísticas personalizadas. Ahí va Van Garderen, que está a punto de reventar ya. Pero el equipo está bastante bien, la verdad. Está aguantando muy bien el equipo. Vamos a ver cómo termina ahí en meta. ¿Dónde está Rigoberto? Espero que no se haya quedado. Pero el equipo está aguantando muy bien. Vamos a ver cuál es el tiempo. No sé qué tiempo. Fuxland ganó la Lieja el otro día. No la vi la Lieja. Pero un ciclista muy fuerte, la verdad, Vamos a ver cómo queda la clasificación. Vicente 22, un saludo para ti. Y bueno, primera etapa ya completada. Gana el Jumbo. Ya veis que la clasificación general sale en rojo como el maillot de líder. Cuando corremos el Tour sale en amarillo y si tenemos los maillots del Giro pues sale en rosa. Ya veis que ahí pone hasta el Carrefour, ¿no? Del maillot de la Vuelta a España. David de la Cruz va, no sé si hará algo, ya veremos. Pero bueno, ahí tenemos, ¿vale? Se lleva, pues veremos si es Primo Roglic el que se lleva el maillot de líder en esta Vuelta a España. Siempre me equivoco y digo maillot amarillo, pero bueno, porque estoy acostumbrado a siempre jugar el Tour. Pero bueno, maillot de líder. Y bueno, lo tiene Criswick. Criswick y Roglic primero y segundo ya en la primera etapa. Nosotros quedamos, vamos a verlo. Se ve mejor aquí. Quedamos en tercera posición a 10 segundos del Jumbo Visma y a 7 del Astana. Ya veis que son tres equipos muy fuertes. El Movistar a 22. Ha perdido bastante el Movistar, pero bueno, luego en montaña pues obviamente recupera. Y bueno, ya sabéis que la Vuelta a España va directamente ya con etapas de media montaña, etapas de montaña, y sería ya desde el principio. He cogido esta carrera como segunda carrera, que está bastante bien, tiene una pequeña subida, pero aún así, si los sprinters pueden aguantar, seguramente pues Gaviria se lleve la etapa. Vamos a ver, 178 kilómetros, una etapa muy parecida a la etapa real. Vamos a darle. Esteban Chávez, lo decís por ahí, también va Esteban Chávez, veremos si está mejor y puede hacer algo. Y bueno, Rigo, yo siempre, para mí Rigo es un ciclista que es muy regular y en casi todas las carreras suele hacer un top 5. Incluso llegó a quedar segundo en el Tour de Francia, que está muy bien. Nicolás, un saludo para ti.
Nos saluda desde Bogotá. Y bueno, gente, vamos a ver. Aquí empieza ya. No tenemos sprinters, así que no sé con qué ciclista nos la vamos a jugar al final. Seguramente cojamos a Rigoberto e intentemos, pues, mantenerlo en una buena posición. Pero no hay ningún ciclista que sea muy rápido. A ver quién es el que más sprint tiene. Hay uno que tiene 72, pero me parece muy poco, ¿eh? Mejor, pues, cogeremos a Urán durante todas las etapas llanas, que realmente son muy pocas. Así que, bueno, da igual que no haya sprinters, porque casi todos media montaña y alta montaña. Empezamos, gente, vamos a darle. Magdalena Sosa, un saludo para ti. Somos poca gente, la verdad, pero está bastante bien. Simon Yates, creo que no va. Simon Yates. Ponéis por ahí que hay gente que le pilla el directo trabajando. Y bueno, sí. Pues hoy lo he hecho bastante pronto, la verdad, no suelo hacerlo tan pronto. Pero bueno, me aburría un poco y digo, pues qué mejor manera de hacer un directo. Vamos a ver si encontramos el maillot de líder por ahí, a ver cómo se ve. Ahí lo tenemos a Criswick con el maillot de la Vuelta a España. Le queda bastante bien ahí el rojo, un maillot bastante bonito y destaca bastante, no tanto como el amarillo. Pero bueno, veremos si podemos conseguir ese maillot con el colombiano Urán. No os quejaréis los colombianos que hemos tenido el Tour con Egan Bernal en directo. Ahora vamos a tener la Vuelta a España y también tengo la serie pendiente de el Tour 2015 con Nairo Quintana, que es una serie, pues, que ahí tengo el último capítulo sin subir nunca. Nunca, pues, me animo a grabar el último capítulo, pero bueno, los colombianos tenéis muchísimo contenido en el canal. Vale, vamos a empezar a simular, que son muchos kilómetros por delante. Y bueno, ya empieza ya con una escapada de 14 ciclistas. Ya sabéis que en este juego las escapadas suelen llegar bastante, así que lo intentaremos controlar, aunque la responsabilidad la tiene el Jumbo-Visma, sin duda, que va de líder. Julián, bienvenido. ¡Vamos, chavales! Muy bien. Segundo moderador del canal. Y bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, compañero. Antonio creo que no estará hoy. ¿Acabarás la vuelta de contador en el PCM? Sí, la acabaré, pero bueno, podemos... Primero creo que grabaré el último capítulo con Nairo Quintana, que quiero quitarme ya la serie de encima, que por un capítulo ahí la tengo aguantando y uff, nunca me animo, ya digo, a terminarla. ¿En qué etapa vamos? Va, esta es la segunda etapa, hemos quedado terceros en la primera contrarreloj y bueno, estamos intentando simular lo que va a ser esta vuelta 2019 y a ver si conseguimos ganarla con Rigoberto Urán. ¿Qué juego es? Es el juego del Tour, ya lo digo, pero con etapas parecidas a las de la vuelta. Que ya sabéis que este juego, aparte de ser el Tour, también incluye otras carreras como el Criterium, la París-Niza, algunas clásicas y luego también etapas de años anteriores que ellos la llaman, pues, variantes. 4 minutos ya para la escapada con más de 20 ciclistas. Un saludo para tu hermano Nacho. Y bueno, vamos a ver, los sprinters ya digo que van a tener muy pocas oportunidades. Está Gaviria, que es el más fuerte, veremos si aguanta hasta el final, porque hay 3 etapas llanas, pero están bastante bien distribuidas. Así que veremos si Gaviria aguanta y se lleva las 3. ¿Subirás un vídeo del campeonato del mundo con Francia? No, no lo creo, la verdad. El año pasado subí muchísimos campeonatos del mundo de Innsbruck y uff, ahí tenéis muchísimas cosas. A ver, voy a meter ahí a alguien a... Bueno, voy a dar los geles porque el punto de avituallamiento está bastante cerca. Así que, para que no se quede nadie, vamos a tener muchísimas bajas en el equipo porque hay muchos corredores débiles. Así que bueno, Van Garden es el ciclista en el que más nos podemos apoyar, que en la montaña, pues, más o menos suele aguantar bastante bien. Últimos 45 kilómetros. No sé cuántas carreras correremos hoy. Seguramente yo tenía pensado 5 carreras en este directo, pero veremos cómo va la cosa. Y bueno, ahí hay, en este puerto de tercera hay una pequeña subida. Veremos si podemos hacer algo, podríamos probarlo. Y ahora se peta. Uf, madre mía, no me pasa esto casi nunca. Y siempre en directo se peta. Pues bueno, vamos a volver a entrar. Seguramente, pues, carguen la mitad. Pero este año es el juego que peor va, sin duda. Sergio 22, un saludo.
¿Recuerdas el Discord que tenías? Tengo Discord aún, pero es que apenas paso por allí. Así que bueno, la gente que hay pues suele hablar de vez en cuando, pero yo casi nunca estoy por allí. Tengo el Discord para otras cosas, para informarme de otras cosas, pero mi canal apenas paso, ¿eh? Los tengo creo que todos silenciados, por eso si me nombráis a veces pues no suelo responder. Izan Castillo, un saludo. Saludos para Marta Díaz. La verdad que sí, el juego de este año, uf, está bastante mal. Y que por cierto, el otro día hice el directo del modo online, del modo multijugador, y había dicho que no me había tocado a Thibaut Pinot, pero esta mañana digo, voy a jugar una partida y me toca. Me ha tocado ya a Thibaut Pinot, creo que ya no me falta prácticamente casi ningún ciclista así conocido por tocarme, así que tengo prácticamente todo al máximo. Me falta pues potenciar ciclistas, que eso se consigue puesto que tiene que tocarte pues la misma carta repetida varias veces. Y vale, bueno, nos ponen el kilómetro 70. Esperemos que no vuelva a pasar, la verdad. ¿Por quién apuestas en esta vuelta? Pues por Carapaz. Pero Chris Wick también me parece uno de los más fuertes. Podéis dejar un like si os gusta, gente. Y ya veis, favoritos de la etapa. Ahí está Valverde. Veremos si Valverde puede hacer algo. Porque está muy fuerte, la verdad, en el juego, por lo menos con mis estadísticas. Iba a jugar con Carapaz, pero el Movistar lo cojo muchísimas veces y quería cambiar un poco y sé que muchos me pedís a Rigoberto, así que bueno, vamos a tener al colombiano a ver qué tal nos va. Empezamos otra vez desde los 70 kilómetros, voy a volver a dar los geles y a ver qué tal. ¿Subirás un tour con el peor corredor del tour con media? Hostia, eso sería muy complicado, incluso poniéndolo en aficionado, creo que es casi imposible ganar eso. Pese a muy fácil que esté la dificultad, un ciclista muy malo, con unas estadísticas pésimas, a mí me parece casi imposible conseguir eso. Podría hacerlo con algún ciclista de media montaña, pero con un ciclista con la peor media, no, no creo que se pueda, ¿eh? ¿Has visto el equipo del Movistar para la temporada que viene? La verdad es que no. Mikel Landa se ha ido, creo. Brandon, un saludo para ti. ¿Cuándo traes a Buchmann? Pronto. La verdad es que lo tengo ahí en el punto de mira y cuando terminemos esta vuelta traeré el tour con Buchmann, que pues hice una encuesta y salió como ganador. Vamos a darle ya, ¿vale? Aquí tenemos el equipo. De momento lo voy a mantener así, no quiero pues decir a nadie que ataque y tal. Y en esta subidita podríamos probar algo. Por ahí delante tenemos a Valverde. También está Fabio Aru. Veremos Fabio Aru que, uff, ha perdido muchísimo el ciclista italiano. Kelderman también está por aquí. Y bueno, vamos a ver. La escapada está a 1 minuto, así que no voy a decir que la tenemos controlada, pero no está muy lejos tampoco. Y bueno, aquí empiezan ya cambios de ritmo. Vamos a ver. Carapaz, puede que esté por ahí. He visto por ahí a Carapaz. Ya veis que este tramo está marcado así en gris en el minimapa porque es un tramo especial con carreteras muy estrechas y este tipo de tramos pues te lo marca como tramo especial, ¿vale? Ahí tenemos a la escapada, la acabamos de coger y aquí están pues los más favoritos, ¿eh? Vamos a ver, ahí está Quintana. Y vamos a ver por ahí delante, aquí ha habido un pequeño parón porque hemos cogido justo a los 20 ciclistas de la escapada, pero mira, ahora se están abriendo un poco y están habiendo ataques, ¿eh? Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque, uff, una subida bastante dura para los sprinters, ¿eh? Voy a realizarle un pequeño esfuerzo, nos colocamos en segundo lugar y a ver qué tal nos va. Vamos a tomar el gel, que a partir de aquí, bueno, en la barra azul vamos sobrados. Y vamos allá, gente. Pasamos segundos aquí en este pequeño puerto y por detrás me marca el grupo de Carapaz con 14 ciclistas a 40 segundos. Vamos a ver qué hacemos con Rigoberto Urán, porque en la alta montaña es obvio que vamos a perder contra Carapaz o contra Primo Roglic o Chris Wick, que estamos por debajo. Y han puesto la dificultad leyenda más complicada, así que lo tendremos difícil, ¿eh? Así que en este tipo de carreras estaría bien sacar un poco de ventaja o por lo menos no perder e ir pues ampliando las diferencias con otros ciclistas. La verdad es que es bastante bonita esta etapa, no recuerdo haberla jugado o si la he jugado no me fijé mucho o lo simulé, pero la verdad es que está bastante bien. Tenemos por delante al ciclista en fuga, el pelotón está ya muy cerca. A ver estas curvas, lo estamos cogiendo bastante bien. Últimos 10 kilómetros, no dudo que nos vayamos, pero a ver si rompemos un poco la carrera. El pelotón es que lo tengo ahí detrás, lo tengo muy cerca.
y ahora sí que viene una pequeña subidita y luego ya una bajada hasta meta. Ahí por delante tenemos al último ciclista en fuga y el pelotón son 58 ciclistas. Entre ellos está casi todo mi equipo. Voy a dar los geles, ya los últimos geles que quedan. Bueno, vamos a apretar un poquito, ¿eh? Apretamos un poquito, que lo tenemos ahí detrás del pelotón. A ver si ponemos las cosas más complicadas. Los sprinters no van a estar. No van a estar los sprinters. Así que a ver qué ciclista se lleva la etapa. Seguramente yo creo que Valverde aguantará hasta estas alturas y seguramente sea el más rápido. Ya sabéis que ciclistas como Alaphilippe no están. Así que Valverde, las etapas de media montaña, que hay muchísimas, seguramente las controle. También sale Cavendish. Me he fijado que en esta vuelta a España también sale Cavendish. Veremos si el ciclista británico puede llevarse algo. Aunque estando Gaviria por ahí, lo va a tener complicado, ¿eh? Pero veremos que hace muchísimos años que Cavendish no gana casi nada. Ya veis, ahí está Valverde en primera posición, que yo creo que es el favorito número uno para esta etapa. Últimos 6 kilómetros. Está bastante interesante, la verdad, esta etapa me está gustando. 42 ciclistas en el pelotón. Voy a decir por aquí, a ver que me protejan. Van Garderen se acaba de quedar un poco. Ahí los voy a poner al máximo. Tampoco quiero perder a Van Garderen tan pronto. Últimos 6 kilómetros. Perdonad que no lea mucho el chat, pero estas partes ya sabéis que tienes que estar concentrado. Si no, pues me despisto y acabo por no, ni jugar. Lutsenko ataca por ahí. Ahí está Primo Roglic. Veremos Chriswick, que es el líder. Y bueno, ya veis, Valverde está pues jugando sus cartas muy inteligente. Últimos 4 kilómetros y aún está Puccio por ahí en primera posición a 15 segundos. Ya veis. Ya veis el pelotón bastante reducido, ¿eh? 40 ciclistas, por aquí viene mi compañero que me proteja. Y bueno, vamos a ello, gente. Intentaremos sprintar y aunque no ganemos, pues a ver si podemos hacer un top 5 o un top 10. Cavendish no va a la vuelta. Pues yo he estado viendo hoy los equipos y estaba que Cavendish iba y lo he visto en dos páginas. No sé si será un error, pero en las páginas ponía que Cavendish iba. Ahora llena con coche. Ya veis, mi padre. Le digo que no entre y aún así entra. Vamos a ver, último kilómetro. A ver quién es el primero en arrancar. Lo probamos nosotros. Ahí está Quintana por la izquierda. Vamos a ver cuándo sale Valverde. Tiene que salir Valverde por ahí. Ahí está John Degenkolb. Me había olvidado del alemán. Y hacemos top 5. Hacemos top 5. Uf, qué final, ¿eh? Qué final. Creo que hemos quedado terceros o cuartos. Vamos a verlo, gente. Menudo final. Lo he mirado en la start list oficial y no sale. Pues luego lo volveré a mirar. Pero bueno, tampoco creo que haga mucho, ¿eh? Es un sprinter que tiene 76 de sprint, creo, 76 o 77. Y bueno, tampoco creo que haga mucho. Pero yo lo he estado mirando y sí que sale a Cavendish. Vamos a ver el sprint final. Nos hemos anticipado un poco y por ahí estaba Degenkolb, que me olvidaba que Degenkolb en pequeños puertos sí que suele aguantar. Y bueno, sin duda Degenkolb es mucho más rápido. Ya veis, menudo culo tiene, ¿eh? Lo ponemos ahí en cámara lenta. Y creo que quedamos terceros, vamos a verlo. Sí, tercera posición para Rigoberto Urán. Bastante bien. Somos 14, me pone. Bastantes pocos, la verdad. Recuerdo que al principio éramos un montón de gente. A ver. Ah, vale. Ahora sí que lo he actualizado. 70 personas. Sosa, pues Sosa. Hostia, puede hacerlo bien, la verdad. Y se lleva el maillot de líder Degenkolb, el alemán. Un ciclista que a mí me gusta muchísimo y que lo atropellaron y perdió muchísimo por eso. Pero es un ciclista muy bueno y que ha habido una vuelta a España que ganó muchísimas etapas, gente. Errada, segundo. Y ya veis, tercera posición, Lutsenko, Valverde, sexto, ¿eh? Me esperaba más de Valverde. Boasson-Hagen también está por ahí, que es un ciclista rápido. Y bueno, de momento ningún cambio así importante. Le acaba de quitar el maillot de líder Primo Roglic a Chriswick. Y nosotros nos mantenemos en la posición número 9 a 6 segundos. Muy cerca estamos, ¿eh? La verdad es que los favoritos vamos a estar muy cerca por aquí. Me preguntéis por aquí si merece la pena, me lo pregunta Víctor, el Tour de Francia 2019 teniendo el 2018. Yo diría que no. La verdad es que el 18 me parece un mejor juego, pese a que tiene menos cosas que este, pues es un juego, el 2018, que está más pulido. No suele tener tantos bugs y funciona mejor.
Esta es la tercera etapa, ya lo veis, 166 kilómetros. Ahí la tenemos. Y bueno, vamos a jugar. Tampoco vamos a estar mucho por aquí. Así que bueno. Junior, tú juegas al Cycling Fantasy. No, no sé qué juego es. ¿Está bien? Coméntamelo por ahí. Y aquí lo tenemos otra vez. Valverde como favorito. Y ahí está Miguel Ángel López. Veremos si el colombiano puede hacer algo. Un saludo para Bryce. Y bueno, esta es la última etapa que vamos a correr hoy. Simplemente quería hacer el inicio de esta vuelta para así pues tenerla guardada y continuar en los próximos días. Creo que empieza en 3 días la vuelta, o creo que lo he visto que son 3 días. Creo que podré ir a una etapa, la etapa de Cullera, que empieza en Cullera. Así que a ver si puedo grabar algo. Siguiente etapa, vamos allá. ¿Quién creéis que ganará la vuelta? Decidlo por ahí, gente, pero para mí el favorito es Carapaz y Chris Wick. Ciclismo Info, un saludo para ti. Empezamos. Bueno, ahí ha habido un pequeño parón. Y bueno, vamos a simular hasta la parte final. Bueno, hay un puerto ahí de primera bastante tocho. Y a lo mejor ahí pueden marcar diferencias. Y creo que esta etapa es muy buena para las escapadas. Vamos a ver si podemos fugarnos con alguien, con Crado. Creo que está bastante bien. Vamos a intentarlo. A ver si encontramos hueco. Vamos a atacar. Etapas con mucha montaña. Ya veis cuántos puertos. Hay tres puertos de segunda, dos de tercera y uno de primera. Y ya veis qué rampas, ¿eh? Ya veis qué rampas. Vamos a tomar los geles. Un poquito solo porque luego recuperaremos. Y a ver si puedo cogerlos. Que esta etapa suele, casi siempre suele llegar la fuga, ¿eh? Porque al haber una bajada, recuperan casi todo y están súper fuertes. Vale, nos hemos metido ya. Tour con Simon Yates. No, la verdad es que no. ¿Crees que esta puede ser la vuelta de Nairo? Me parece que hay otros ciclistas bastante más fuertes como Carapaz o Chris Wick. Yo creo que Nairo, pues alguna etapa se llevará porque casi siempre suele hacer algo. Pero ganar la vuelta como tal, sí que es cierto que no hay otros grandes como Dumoulin, como Froome o como Geraint Thomas, pero no creo que la gane. Por lo menos en mi opinión, creo que hay otros más fuertes. Apostaría antes por Uran que por Nairo en esta vuelta. Uran suele ser bastante más regular. Y bueno, etapas largas, ¿eh? He visto que hay etapas bastante largas, etapas de montaña con más de 150 kilómetros, así que no será una vuelta fácil. Y ya veis, 14 ciclistas en escapada y por detrás ya vienen casi 10 más a 2 minutos de nosotros. De momento nos mantenemos ahí, no quiero tirar para no desgastarme. No sé cuánta montaña tiene Kradok, pero quiero hacerlo lo mejor que pueda. Ya veis, 20 ciclistas. Parece esto un mini pelotón. Y bueno, a veremos qué tal. Cuando hay tantos ciclistas diferentes de tantos equipos en una escapada, muchos equipos no quieren colaborar para ver si su ciclista que está en la escapada puede ganar. Y por eso muchas veces en escapadas tan grandes ocurre que casi siempre llegan. Estará Alaphilippe y Bob Jungels. Que yo sepa, no lo he mirado y no recuerdo saberlo. No recuerdo haber puesto sus ciclistas. Lo del Cycling Fantasy lo miraré, a ver qué tal. Pero bueno, no suelo jugar muchos juegos de móviles. El único juego de móvil que juego es el Royal, que hay un clan que ya está petado, creo que 50 personas. Pero bueno, no soy mucho de jugar a juegos de móviles. A ver, no quiero perder ahí. 26 ciclistas en la escapada, vamos a ver. Nos unimos ahí. Y bueno. Llevamos en estas dos primeras etapas, en las dos terceros puestos. Está en la crono por equipos, hemos quedado terceros a 10 segundos. Y luego en la segunda etapa hemos quedado terceros también. Por detrás de Rada y de John Degenkolb, que me había olvidado que estaba el ciclista alemán. Gilbertsy que va, eso sí que me acuerdo. Gilbertsy que va, veremos qué puede hacer Gilbert, aunque ya está muy mayor, pero el tío aguanta bastante bien. Así que veremos qué puede hacer el ciclista del Quick Step.
100 kilómetros, ahí estamos simulando y la diferencia se mantiene en unos 3 minutos 20. Vamos a ver más adelante. Ahí nos hemos quedado un poco, a ver si recuperamos. Ahí está. Ahí, en esta escapada hay muchos equipos que tienen dos o tres ciclistas incluso metidos en la escapada. Aún queda por ahí el punto de avituallamiento. Pienso que esta vuelta puede llevársela Superman López. Puede ser un ciclista muy irregular, veremos qué puede hacer. Pero bueno, ya sabéis, Carapaz, que ha tenido un rendimiento. A mí me ha encantado el ciclista ecuatoriano en el Giro de Italia. Ha estado el más fuerte, sin duda, ganado fácil, por decirlo. Y bueno, veremos si puede repetir la misma hazaña en la vuelta, porque llevarse giro y vuelta es algo que pocos ciclistas consiguen hacer. Así que sería increíble, ¿eh? Serían tres grandes para tres ciclistas latinos en un mismo año. Eso sería algo impresionante. Y bueno, Roglic es un ciclista muy fuerte, pero hay pocas cronos para él y las cronos que hay son muy cortas, así que dudo yo que Primoz Roglic pueda sacar mucho tiempo, ¿eh? Tiene que estar muy fuerte en la alta montaña y en la media montaña para poder llevarse esta vuelta. Subimos la diferencia a 4 minutos. Veremos si Lawson Craddock aguanta en esa subida, porque ostras, es un puerto de primera muy duro. Vamos a ver, gente. Pues sí, sale John Degenkolb, me había olvidado de él. Y ostras, ojalá pueda hacer algo John Degenkolb, porque como es un ciclista que más o menos en la media montaña suele aguantar un poco, si aguanta hasta la última etapa, la última etapa que es llana, no sabes si Gaviria aguantará, porque ostras, Gaviria es en la montaña, se revienta y es ciclistas pues que en muchas grandes no suelen aguantar hasta el final. Pero si aguanta bien John Degenkolb, la última etapa se la lleva, yo apostaría por él. En caso de que no esté Gaviria, obviamente. Y el otro día recuerdo haberme descargado un juego para Android del Tour. Aquí empieza el puerto. Pero no creo que ese Fantasy ese no, ese era otro. El oficial del Tour 2019 o algo así. Pero obviamente es un juego muy flojillo, ¿eh? No es como esto. Ya es flojo este. Pues imaginaos uno para Android. Así que le echaré un vistazo a ese que me decís por ahí. No sé si jugáis muchos. Demar le puede ganar a Gaviria o Cavendish. Bueno, Demar creo que no sale en esta vuelta, ¿no? Lo he estado haciendo el Groupama y no lo he puesto en el equipo. Vamos a ver, aquí empieza el puerto. Vamos a ver cuánta montaña tiene nuestro ciclista. A ver. Ahí está, Craddock tiene 76 en media montaña y 74 en alta montaña. No es mucho, pero puede aguantar, ¿eh? Un ciclista intermedio en ese aspecto. José Siles, un saludo para ti. Estamos a punto ya de llegar a los 16.000 seguidores. Y pronto tenemos sorteo. No sorteo de un juego del Tour. Una empresa me ha mandado una cosilla, así que voy a hacer un sorteo. Y bueno, mucha suerte. Es para los de Xbox, lamentablemente, pero intentaré pues que la próxima sea también para la gente de Play. Yo ya sabéis que juego en las dos. Así que no sé si esta tarde o mañana publicaré un vídeo con el sorteo. Será un sorteo uno para YouTube y otro para Twitter. ¿Boasson-Hagen estará? Sí, Boasson-Hagen está en esta Vuelta a España, un ciclista muy completo y que ha tenido un momento muy fuerte en su carrera. Ahí está Luis Ángel Maté del Cofidis, Ventoso también del CCC. Se mantiene aquí en la escapada con 26 ciclistas. Voy a simular un poquito porque de momento no hay ningún cambio de ritmo. Pero ahora cuando se acerque ya al final seguramente pues hay ataques, ¿eh? Veremos si podemos llevarnos la etapa con Lawson Crado, que hizo un tour que se cayó y aguantó ahí hasta el final el tío, pese a tener una caída bastante chunga. Y es un ciclista a tener mucho en cuenta, ¿eh? Y más para este tipo de escapadas, pues podemos hacer algo. A ver, el puerto de primera, ahí estamos simulando. Ahora sí que pues, la cosa empieza a complicarse y hay ciclistas que se quedan. De momento no voy a consumir el gel porque quiero a ver si puedo aguantar hasta el final, que hay una bajada y seguramente recuperemos al máximo. Ahí está Puccio de Ineos. Qué mala cosa que no hayan actualizado el maillot, la verdad. Actualizaron dos maillots, el del Trek y
y otro que no recuerdo cuál era, y no actualizaron ni el de Lineos ni el de ni el maillot de campeón del mundo de Valverde. Una lástima, la verdad. Lucas dice que para él también es Carapaz el favorito de esta vuelta. Y Valverde, ojalá se pueda llevar alguna etapa porque, ostras, hay etapas que tienen un perfil perfecto para él. Así que veremos si el ciclista murciano se puede llevar alguna etapa, que casi siempre suele hacer algo. Es un ciclista que además ayuda mucho a sus compañeros y estando por ahí Carapaz y Quintana, que tienen un equipazo, en la alta montaña arrasan. Lo que siempre le ha faltado al Movistar ha sido un buen sprinter, un sprinter fuerte, pero el Movistar ha sido un equipo que casi siempre hacía la clasificación por equipo, siempre estaba por delante del Sky y del Ineos y que en alta montaña pues controlaba bastante. Y bueno, obviamente Valverde no va como favorito para esta vuelta, sino Carapaz por delante de Nairo Quintana incluso. Así que veremos, voy a apretar un poquito aquí, que aún me queda el gel. Y a ver si puedo descolgar a algunos ciclistas. Y así pues obviamente tendremos más probabilidades de ganar, ¿no? Si es que llega la escapada. Que aún se mantienen los 3 minutos con respecto al pelotón. Que Primo Roglic es el líder. Tercera etapa, se están haciendo. Estoy jugando bastante, no estoy simulando tanto. Y ya veis, aquí empiezan los ataques. Ahí está King. Del Dimension Data. Vamos a ver. Realizamos otro ataque por aquí. A ver si nos llevamos el puerto de primera. Lo dudo porque aquí ciclistas que escalan más que yo, pero a ver si puedo conseguirlo, si puedo conseguirlo. Uf, creo que segundo, tercero, vamos a ver. Uf, no, no, no. Me han pasado en el último momento, el sexto al final. Pero bueno, lo importante es llegar bien al final de la etapa, ¿no? Ahora sí que simulo. De 26 ciclistas, la escapada se ha quedado en 15. Veremos si ahora en el descenso se puede unir alguien más. Pero bueno, lo estamos ahí intentando. Y otra vez ataques. Voy a simular así un poco despacio para no quedarme. También la montaña me da un poco igual. Vamos, obviamente, a por la etapa. Y Power es el ciclista. Ahí reventamos. Reventamos en la parte final. Pero bueno, menos mal que ahora sí que es un descenso puro. Y espero poder recuperar casi toda la barra azul que me falta, que es la mitad. Así que vamos a simular y voy a poner no relevar a los corredores rivales. Así nos quedamos al final de la escapada y pues conseguimos recuperar al máximo. A ver, ahí me quedo un poco. Hay que tener mucho ojo porque muchas veces, depende de la orden que le pones, pues suele quedarse y te fastidia por completo la etapa. Vamos a ver, última etapa que vamos a jugar en el directo de hoy, solo tres, tenía pensado jugar cinco, pero al final solo tres. Y bueno, ya continuaremos en los próximos días, que pronto ya empieza la vuelta. Chicos, vamos allá. Se escucha bien mi voz, ¿no? No sé si se escucha la música de fondo, porque a veces la subo un poco, pero nunca me aclaro a ponerla pues en el volumen perfecto. Y bueno, aquí, bueno, simulamos porque vamos a aguantar ya, creo yo, ¿no? A ver cómo está la cosa. Fava 45, un saludo para ti, saludos desde España. Muchos colombianos siguen el canal, casi más que españoles, diría yo. Por lo menos eso es lo que indica las estadísticas. 40% Colombia, 40% España y ya el resto, pues otros países. Argentina y México también hay por ahí. Y bueno, gente, vamos a ello, a ver si podemos ganar esta tercera etapa. Y ya veis, la diferencia con respecto al pelotón es de 3 minutos. Llevamos esa diferencia desde hace, vamos, muchísimos kilómetros. A ver si recuperamos. Creo que vamos a poder recuperar toda la barra azul. Pero tampoco quiero quedarme, ¿eh? Que ya veis que uf, están yendo muy rápido. Luego en las curvas pues sí que recupero un poco de ventaja. Porque los descensos se me dan más o menos bien. Siempre consigo el oro y todo en los desafíos. Aunque bueno, he tenido que aprender muchísimo porque hasta que no le pilles ahí el timing, que suelen decir los ingleses, el timing que es como el puntillo, pues muchas veces te sales de las curvas al principio y también depende del juego. Había juegos que utilizando un truco en los descensos sacabas 3, 4, incluso 5 minutos. Jairo, un saludo para ti. Suelo mandar bastantes saludos en los directos, la verdad, estoy ahí pendiente. Aunque muchas veces saludo a alguien y en ese mismo directo me lo vuelven a decir, que lo vuelva a saludar otra vez, y digo, con una es suficiente. D
Dario, el pro, un saludo también. Y vamos a ver, llegamos, obviamente llegamos, sabía que en esta etapa íbamos a llegar, porque es una etapa que casi siempre llega la escapada, pero lo vamos a tener complicado, daos cuenta que son 15 ciclistas en escapada, y hay bastantes ciclistas muy rápidos. Craddock tiene de sprint 53 y 60, o sea, de los que menos sprint tienen, obviamente lo vamos a tener muy difícil para ganar. Yo pienso que lo podríamos probar desde lejos. Jurgi Villanueva, un saludo para ti. Creo que te he saludado al principio del directo. Ahí lo están probando. Pero bueno, como la escapada es grande, pues no voy a colaborar de momento. Últimos 13 kilómetros. Seguramente alguien de la escapada es el ciclista que se lleve el maillot. Ya veis que los dos que hay por delante están a 30 segundos. O sea que alguien de aquí se va a llevar el líder. Así que bueno, nosotros estamos a... Creo que no lo pone. Luego lo miramos, pero a ver si nos podemos también llevar el liderato, si ganamos o si hacemos una buena etapa. Ahí por delante está la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Javier, un saludo. Almazán, también para ti. Laura Guerrero, un saludo. Y a ver, sí, están ahí por delante. Dos ciclistas que han gastado muchísimo en ese ataque. Vamos a jugar a partir del kilómetro 6. Ahora mismo, vamos a probarlo ya. Tenemos aún el gel del sprint, así que un buen ataque estaría bien, con Craddock, que es un ciclista así que en llano pues más o menos se defiende. Porque en el sprint nos van a fundir, nos van a fundir, que son 15, ahí está Ventoso. Ventoso es un ciclista rápido, así que puede ser uno de los favoritos también. Seguro que muchos lo van a probar, o sea, tienen que probarlo. A falta de 4 kilómetros, a ver quién es el primero en reaccionar. Pero mira, ahí hay una curva, voy a probarlo yo. Ahí el ciclista pide relevo, le voy a atacar ahora que pide el relevo. Y a ver qué tal. Vamos a hacer un ataque así muy fuerte al principio. Luego bajamos un poco el ritmo. Últimos 3 kilómetros y medio. Y a ver si nos llevamos la etapa, que estaría muy bien. Momento para tomar el último gel. Viene muy fuerte y están a 10 segundos. O sea, los tengo encima. Por favor, que no me cojan. Vamos, Craddock. Vamos, 10 segundos. Aguantamos ahí la diferencia. Viene muy fuerte. Seguramente no consigamos ganar. Pero bueno, lo intentamos, gente. Último ataque, lo probamos otra vez porque en el sprint íbamos a perder. O sea, estaba segurísimo. Un sprint así larguito, que no sea muy intenso. Así a la larga, pues este tipo de ataques benefician. Y por ahí viene el grupito de Ventoso, ya veis. Último kilómetro, entramos ya en el último kilómetro. A ver si ganamos o a ver si me cogen ya en la línea, porque van a sprintar y los tengo detrás. Vamos, vamos. Tengo la línea de meta ahí. Y ya están sprintando, vienen muy fuerte. Vamos, por favor. Lo tengo ahí, el del CCC. No, y me gana Ventoso en el último momento. Y creo que si no hubiera hecho la celebración le ganaba, O sea, no puede ser. Lo sabía que Ventoso me iba a ganar. Creo que si no hubiera hecho la animación de levantar los brazos. Mira, ahora sería un buen momento para darme el logro ese que me falta de quedar segundo. Y... ¡qué mala suerte! O sea, no me lo puedo creer, gente. Kevin, un saludo. Eso, F en el chat por este fail, porque esto sí que es un fail, Porque es que lo teníamos. Ya veis que venía el pelotón por ahí, vamos a ponerlo a cámara lenta. O sea, teníamos la ventaja. Y es que sabía que Ventoso era el ciclista más rápido, lo había dicho desde hacía rato, Yo ya me pensaba que iba a ganar, estaba incluso celebrándolo. Ya veis que el movimiento de hacer la celebración siempre pues tiene unos segundos de delay. Ya veis, ese paroncito que hago es el parón perfecto para que me pase. Ya lo veis ahí, ¿Lo veis ahí? Voy a intentar pararlo en la línea. A ver. Y ya veis, celebramos. Es que debería darme el logro ahora. Celebramos y me pasa Ventoso en el último momento. Es que lo sabía, qué mala suerte. Pobre Craddock, siempre... Este señor es un desgraciado, la verdad. Es un desgraciado, siempre se cae y le pasan cosas malísimas. O sea, es como yo. Quedamos segundos, ¿no? Creo que sí. Segundos, qué mala suerte, o sea... No me lo puedo creer, gente. Mira cuánto F en el chat, o sea, es que es increíble. Yo ya súper emocionado pensando que iba a ganar y me pasa Ventoso en el último momento. Ya veis, Ya veis. Y no nos llevamos ni líder ni nada. Tercero quedado, vamos a verlo. Creo que he sido segundo, Creo que he sido segundo. O habré pasado muy cerca, pero segunda posición. A ver, ya veis, segundo, he quedado segundo. No me lo puedo creer. Y el logro no me lo dan, porque os lo voy a enseñar ahora, que me falta el logro. Vamos a guardar. Ahí está.
Y ya, ya veis que, a ver, los logros. Aquí está, trofeos. Logros es de Xbox, siempre me lío. Ahí está el tour. Y ya veis que he celebrado. Ya veis, el logro pone eso. Hace una celebración al quedar segundo. Y es lo que he hecho y no me lo dan. Y así lo he intentado un montón de veces. Así que bueno, gente. Un final de directo un poco trambólico, ¿eh? Dos terceras posiciones y una segunda posición. No conseguimos llevarnos la victoria. La verdad es que siempre en los directos me pasan cosas así. Se me cae la partida. Y ya veis, el español Ventoso obviamente era el más rápido y se ha llevado la tapa. Por lo menos ha sido un español. Y bueno, Rigoberto Urán, a ver cómo queda en la general. Se mantiene... Bueno, queda el 20, obviamente, pero porque los de la escapada le han quitado el maillot a Primo Roglic. Pero bueno, estamos ahí entre los mejores, ¿eh? Estamos ahí junto a Miguel Ángel López, Izaguirre, Bilbao, Criswick, Roglic, muy cerca, ¿eh? Todos los de la general. Y qué mala suerte, gente. Qué mala suerte, vamos a dejarlo aquí. Esperemos ya que en los próximos directos, pues, consigamos ganar. Os voy a mostrar un poco las etapas antes de irme, las que he seleccionado, por si vosotros también queréis hacerlo y lo jugáis a la vez que yo. Y bueno, esta primera contrarreloj por equipos de 19 kilómetros. Y luego ya, pues... os las paso y vosotros mismos miráis el nombre y escogéis las etapas si queréis jugarlo. Hay una contrarreloj de 25 kilómetros, que es la más larga, aunque en la vida real creo que son 38 o 35, algo así. Así que bueno, esta es la más larga y la más parecida, ¿no? Aunque estaría bien una contrarreloj más larga. Luego, aquí de media montaña, una etapita llana por ahí para Degenkolb, para Gaviria y para Edvald Boasson-Hagen también, para Cavendish, otra etapa llana por ahí. Hay cuatro etapas llanas, tres o cuatro hay. Y ya lo veis. Estos son los perfiles que yo he seleccionado para recrear esta vuelta. Y esta vez sí, con el maillot del Carrefour, con el maillot rojo. Así que bueno, gente, momento ya para cortar el streaming. Que espero que os haya gustado. Dejad un like, un comentario, lo que sea, gente. Y pronto se viene un sorteo. Y bueno, gente, vamos a pararlo por aquí. Y hasta la próxima.